Hola amigos de Bella al Instante, hoy vamos a realizar un tatuaje en henna. Mi nombre es María Alejandra y soy de Natural Henna Inc. El tatuaje que vamos a realizar hoy es con esta henna marca Golesha, ella ya viene preparada. Esta es de pigmentación negra. El tatuaje que vamos a realizar es un tatuaje tradicional de la India, entonces consta como de flores y es súper delicado como para las mujeres en sus eventos. Y pues vamos a empezar. Yo ya acá tenía avanzado una parte y una espiral, que es una forma que se va a repetir a lo largo del tatuaje junto con otra que les voy a mostrar. La zona antes de iniciar el tatuaje debe estar limpia, como que no tenga cremas ni perfumes. Si desean pueden limpiarla con alcohol antes de iniciar. Aquí lo que estoy haciendo es poner más gruesita esta parte del tatuaje para empezar a darle texturas. Recuerden siempre estar limpiando la punta del conito de henna. La siguiente figura que se va a repetir durante todo el tatuaje es esta, que es como si estuvieran haciendo unas goticas. La vamos a hacer de diferentes tamaños. Aquí la cierran y la vamos a repetir varias veces. Igual acá. Yo empecé por la parte más alta de la muñeca porque normalmente si empiezan por los dedos pues va a ser muy incómodo para trabajar luego la zona. Aquí vamos a hacer unos punticos que van a ir creciendo. Lo único que deben hacer es ejercer mayor presión en el cono de henna y así pues conseguirán esta cantidad. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Bueno, yo lo estoy haciendo a mano alzada, estoy viendo el diseño, pero ustedes pueden hacerlo primero a lápiz, en una hoja de papel mantequilla, y lo pueden transferir a su piel usando alcohol, para después pasar la henna sobre las líneas que quedaron marcadas en su piel. Para cerrar esta forma vamos a hacer tres goticas, lo mismo que les decía antes, donde quieren hacer que quede gruesa solo deben ejercer mayor presión y después arrastrar esa misma con la punta sin necesidad de poner más tinta, solo la arrastra. Hacer lo mismo acá, una gotica, pero esta es más grande. Y es el mismo proceso. Estas a lo último les vamos a poner algo de sombra a las piezas más grandes. Bueno, por lo general esta henna pues tiene ventajas. El tatuaje te va a durar de 8 a 15 días dependiendo la absorción de la piel. Esta henna ya viene con químicos, por eso es su color negro. Sin embargo, la marca que les digo está libre de PPD, que es un componente que tienen las henas que es a color y que te pueden causar reacciones alérgicas. Entonces, por eso es mejor si no la van a preparar o si la quieren comprar ya hecha, pues les recomiendo esta marca. Aquí lo que hicimos fue varios punticos y lo que les digo es solo ejercer presión, depende del tamaño que deseen el puntico. Vamos a continuar con este lado de la mano. Y vamos a hacer varias de estas. Les decía que este tatuaje les dura entre 8 a 15 días dependiendo la absorción de la piel. Es recomendable durante las 24 primeras horas no tenerlo expuesto al agua. Cualquier exfoliación o humectación en la piel pues hará que él te caiga más rápido. No se va a caer de una, pero sí
va a cambiar el resultado en las primeras 24 horas. Al final, pues el tatuaje no queda así en relieve. La tinta se comienza a secar, que es otra ventaja de la henna negra, que se seca mucho más rápido que la henna natural. Aquí vamos a hacer una espiral. Bueno, si estuviéramos trabajando en henna natural y se llegaran a equivocar, podrían borrar la mancha rápidamente con alcohol. Pero como estamos trabajando en henna negra, digamos que apenas coloco la tinta, esta ya deja pigmentación. Entonces, aunque se puede llegar a borrar, va a quedar una mancha, pero la mancha va a caer más rápido. Estas son las mismas goticas que estábamos haciendo, pero estas están rellenitas. Y unas últimas tres acá. Hacen y la rellenan. Cuando están rellenando partes, deben tener mucho cuidado porque normalmente no se ve dónde quedan espacios. Y al momento en que se seca el tatuaje es cuando ustedes van a ver los huequitos que quedaron. Bueno, aquí vamos a continuar por este dedo con otra espiral. Y bueno, en el otro sentido. Está un zigzag. Las líneas que se hacen con henna y son muy delgadas, pues van a ser las que primero se borren. Así que a veces es mejor hacer el diseño con la línea un poco más gruesa para que dure más. Voy a terminar este dedito con una línea de puntitos. Y aquí repasamos este lado para ponerlo grueso como en las anteriores espirales. Que sigue, lo vamos a hacer aquí en este dedito. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la punta del otro, la línea de puntos. Y aquí vamos a hacer un puntito grande, seguido de varios puntos que van a ir disminuyendo. Terminamos con tres ramitas. Por este lado tenemos,
vamos a seguir con estos. En este diseño, cada dedo tiene un diseño diferente. Digamos que ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran o pueden improvisar. Es muy fácil, como pueden ver, es como la misma figura, entonces solo es como pensar dónde la quieren poner y pueden variar el diseño, solo con puntos, gotitas y espirales. Vamos a hacer estas gotitas. Recuerden que la punta se da no oprimiendo y dando más henna, sino arrastrando la henna que ya tienen en la parte más ancha de la gotita. Deposito acá henna y la arrastro. Igualmente. Hacer otra línea de puntos y encima de esta una línea. Vamos a repasar para que sea más gruesita. Listo. Vamos por el siguiente dedito. Lo mismo, línea de puntos, lo que tienen en común todos los dedos. Y aquí vamos a atravesar una línea de hojitas. Entonces primero hago la línea donde se van a sujetar las hojitas. Como curva y sube a lo largo del dedito. Perdón. Y aquí hacemos las hojitas. Tinta y arrastro. Como pueden ver, las primeras partes del tatuaje ya se están secando, ya no está en relieve. Hacer una espiral. Y una hacia abajo. Otra gotita. Para terminar, vamos a repetir el mismo proceso en este dedito, los punticos. Vamos a hacer una línea de puntos como hicimos en el dedo gordito. Una espiral. Y unas hojitas.
unos puntitos y por último vamos a dar sombra a las partes que les dije que eran como las más grandes. Entonces lo que van a hacer es poner bastante tinta en la parte de más afuera y arrastrar hacia adentro con el conito. Ponen tinta y la arrastran. Repiten el mismo proceso en todas las hojitas que quieran rellenar. Este lado, tinta, la arrastro sin ejercer presión en el cono, no. Y les vamos a hacer en estas que son grandes. Si de pronto lo están haciendo, digamos, esta parte que ya estaba seca y yo realicé la sombra, pues no había lío con la primera línea que hicimos porque ya estaba seca. Pero en estas partes que está fresco todavía el tatuaje y estoy haciendo el ejercicio de arrastrar la tinta, si ustedes ven que arrastran la línea principal, pues lo único que deben hacer es reteñirla para que al secar, pues no vaya a quedar la línea corrida. En los retoques finales ponen gruesas las líneas que ustedes crean necesarias, que se ven bien gruesas, rellenan las partes que haga falta y listo. Este sería nuestro resultado de un tatuaje tradicional en henna con varias flores. Espero les haya gustado mucho.